Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como han visto, soy un jugador recurrente de Genshin Impact y me he dado cuenta que el juego está lleno de referencias a muchas cosas del mundo real. Así que hoy vamos a aprender un poquito de cultura general con algunas curiosidades de Genshin Impact. En este video recopilé tan solo 20 curiosidades, tengo muchas más, pero serán compartidas en videos futuros. Así que si al final de este video te ha gustado su contenido, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Eso me motivará a subir el siguiente video más pronto de lo que piensas. Ahora sí, comencemos. La nación de Mondstadt está inspirada en Europa, especialmente la Europa medieval. Hay varios elementos que dan fuerza a esta información. Tenemos, por ejemplo, el tipo de arquitectura de sus casas y comercios, así como el hecho de que varios nombres de personajes provenientes de allí tienen nombres de origen latín, alemán o griego. Otro ejemplo es la Catedral de Teyvat, la cual parece tener un estilo gótico similar al de muchas catedrales del culto católico que se pueden encontrar en Europa, como la Catedral de Notre Dame de París o la Catedral de Notre Dame de Reims. Ahora bien, la parte principal de Mondstadt se encuentra en una isla, algo similar a lo que ocurre con la isla de la Cité, parte de la capital de París en Francia, la cual se encuentra rodeada por el río Sena. Y como si fuera poco, la palabra Mond en alemán significa luna y Stadt significa ciudad, por lo cual podríamos decir que su nombre significa ciudad de la luna. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Ad Astra Abyssosk. Frase con la cual siempre te recibe Catherine, es una frase que causa curiosidad. Ad Astra en latín significa hasta las estrellas, y Abyssosk es la forma contraída de et abyssos, lo que significaría a las estrellas y las profundidades. Aunque no se ve tomar tan literal la frase, puede entenderse como el llegar con mucho esfuerzo hasta lo más lejos posible. Después de todo, los exploradores hacen eso, explorar desde los lugares más altos y lejanos hasta los más profundos y misteriosos. En la versión japonesa, Catherine dice Hoshitoshinen omesas, que significaría apunta a las estrellas y al abismo. Así que al parecer no estamos muy alejados de su significado. Al infinito y más allá. Ludi Harpastun es una festividad muy importante en Mondstadt, la cual se celebra anualmente durante 15 días seguidos. Los niños disfrutan mucho de los juegos en los que se pueden participar durante este evento. Si andamos en el significado real de estas dos palabras, vamos a recurrir al diccionario latín-español Nuevo Balbuena. Aquí la palabra Ludi significa lo siguiente: juegos públicos, fiestas, espectáculos que se daban al pueblo para diversión y en honra de los dioses, como los circenses, escénicos, teatrales, compitales, capitolinos, cereales, florales, juvenales, fúnebres, votivos, magnos, máximos. Y también hace referencia a los juegos de los niños y los de interés. Mientras que Harpastum tiene el siguiente significado: especie de pelota con que jugaban en dos partidos, procurando cada uno arrebatarla y traerla hacia el suyo. El Harpastum era una pelota, pero también el juego en el que 4 a 6 jugadores debían llevar una pelota y evitar que el equipo contrario la quitara y la llevara a su campo. Los protagonistas de Genshin Impact tienen nombre aparte del que le asignamos cuando lo elegimos. En el caso de la viajera es Lumine, mientras que en el del viajero es Éter. Lumine es una palabra latina que se puede interpretar como luz, mientras que éter se puede interpretar como cielo o aire. Curiosamente, en japonés Lumine se llama Hotaru, es decir, luciérnaga, mientras que éter se llama Sora, es decir, cielo. La constelación que rige al jugador se llama Viator o Beatrix, según el mellizo elegido, que significa viajero o viajera. Un grimonio famoso del siglo XVII llamado La Llave Menor de Salomón contiene una sección llamada Ars Goetia, donde se describen 72 demonios que fueron capturados por el rey Salomón y sellados para obedecer sus órdenes. Entre algunos de esos demonios se encuentran nombres como Duque Barbatos, Rey Paimon, Conde Moratz, Marqués de Carabia. ¿Te suenan esos nombres?
Los dioses de los vientos griegos eran cuatro principales. Uno de ellos, el viento del norte, tenía como nombre Bóreas. Al igual que en Mondstadt, hay cuatro vientos. Uno de ellos lo conocemos como Andrius, un lobo que lidera el reino de los lobos. Su otro nombre es Lupus Boreas. La palabra Lupus en latín significa lobo, mientras que Boreas es el dios del viento del norte en la mitología griega. Su nombre también significaba devorador. Se trataba de un dios del viento que traía el invierno. Como curiosidad, dentro del juego, Andrius estaba calificado al igual que Barbatos para ser el arconte a Nemo. No obstante, él consideró que no era un título que debía tener debido a la falta de vínculo que tenía con la humanidad, algo que consideraba esencial para un arconte. Los dioses o arcontes de Teyvat son siete conocidos hasta ahora. Curiosamente, algunos tienen algún tipo de título nobiliario. Reds para el caso del dios de Liyu, que significa rey. Shogun para el caso del arconte de Inazuma. Sarina para la diosa de Tsunaya. En la versión china del juego, el término para los arcontes es dios demonio. Genshin significa dios original. Anemo es una palabra griega que significa viento. Curiosamente, los dioses del viento griego se conocían como Anemoi, siendo su equivalente en la mitología romana los Venti, que significa vientos en latín. La constelación que rige sobre Venti es conocida como Carmen Dei, que en latín significa dios de la poesía. Curiosamente, Venti se presenta como un bardo, una antigua profesión de personas que solían contar historias, canciones y poesías de forma oral relacionadas con sus pueblos y su cultura. La lira sagrada Der Himmel, que utiliza Venti, significa en alemán el cielo. En Mondstadt hay dos hermanas que se dedican a vender flores y plantas que se suelen usar para hacer recetas o para subir el nivel de los personajes. Una de ellas se llama Flora y la otra se llama Cloris. Curiosamente, Flora era la diosa romana de las flores, los jardines y la primavera, siendo su equivalente la diosa Cloris en la mitología griega. Dvalin en Genshin Impact fue uno de los cuatro vientos. En su caso, él era el viento del este. Hace 100 años, cuando luchó contra otro dragón llamado Durin, para proteger a Mondstadt, cayó en un sueño eterno. Curiosamente, en la mitología nórdica, uno de los cuatro siervos de Yggdrasil se llamaba Dvalin, que se traduce como el durmiente. Las Regisvides son un tipo de jefe élite en el juego. Se trata de plantas poderosas que tienen algún poder elemental. En latín, Regis también significa rey, mientras que Vid proviene del latín Vitis, que hace referencia por supuesto a la planta que da la uva. Hipostasis son otro tipo de jefe élite del juego. Suelen representarse con una forma pura del elemento que representan, algo que se asemeja a su significado, ya que es una palabra de origen griego que significa ser o sustancia. Amber, uno de los personajes jugables de Genshin Impact, tiene un nombre curioso. En inglés, Amber significa ámbar, una resina fosilizada que suele ser considerada una piedra semipreciosa. Su constelación es Lepus, que significa conejo. El nombre completo de Kaeya es Kaeya Alberich. Curiosamente, es hermano adoptivo de Diluc. La constelación de Kaeya es Pavo Ocellus, que hace referencia a los ojos de las plumas del pavo real. Otro dato curioso es su nombre, Alberich, que en la mitología de Francia era un hechicero, el cual su nombre significaba Rey de los Elfos. Lisa Minzi es otro personaje jugable que cumple el papel de bibliotecaria de los Caballeros de Favonius. Su constelación se llama Tempo Fugit, que se traduce como El Tiempo Vuela. Jean Gunril es la gran maestra intendente de los Caballeros de Favonius, siendo uno de sus miembros más importantes. Es posible que Jean esté inspirada en Juana de Arco, una heroína de Francia, ya que su nombre en francés tiene cierta similitud, Jean d'Arc. No obstante, su apellido Gunril se relaciona con un personaje mitológico escandinavo que fue reina consorte del rey de Noruega Eirik Hacha Sangrienta. Incluso Gunril significa madre de reyes. Su constelación se llama Leo Menor, que significa pequeño león. Ok amigos, hasta aquí llegamos con la primera parte de las curiosidades de Genshin Impact. Si te ha gustado este video, recuerda comentar, darle like y suscribirte. Eso me ayudará para poder compartir con ustedes la siguiente parte. Si tienes alguna curiosidad que compartir, déjala en los comentarios, podría aparecer en el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.